En fin, un reportaje sobre qué pasaría, o se imagina la situación, con Messi en el Madrid. ¿Qué pasaría si Messi estuviese en el Madrid? Más o menos eso sí la historia. No sé cómo va a quedar, ¿eh? Iñigo me ha dicho, voy a hacer esto. ¿Bien? Bien, quedaron bien. De verdad. Sí. A ver. Luego decís... ¿Qué pasaría si el mejor jugador del mundo fichara un día por el Madrid? Suena una llamada en el móvil de Florentino. Diga... Tenemos atado a Messi. El mundo del deporte se paraliza, las cámaras preparan sus flashes, la gente se pega al televisor, la prensa comienza a tirar ediciones extra. En Madrid, Florentino arrasa en las elecciones. Comienza una nueva era galáctica, un fichaje que ilusiona a la afición. El Santiago Bernabéu por fin tiene al crack que esperaba. Sergio Ramos suspira de alivio. Por fin dejo de comerme marrones y veo a alguien al final de mi banda. El Madrid resurge de la crisis. Llega la armonía al equipo. Messi da sentido al Real Madrid. Mientras tanto, en Barcelona, la afición culé pierde a su ídolo. Laporta está hundido, le han robado a su estrella. Sobre el club planean las sombras de Laudrup, Figo y Ronaldo. Nos han robado la tostada una vez más. Boyan no consigue suplir al argentino. El Barça se queda cojo y ve cómo el Madrid la adelanta en la Liga. Lo tuvieron y se les escapó. Todo esto a una llamada de distancia en el móvil de Florentino. Bueno, lo mejor, lo mejor es sudor de la puerta.